hasta el lago. El 6 y listo. Ahí está bien. Ahí flota. ¿Salió? Sí, ahí está. Está bien, che. Qué lindo, hay una yegua. Qué lindo, nos vamos a navegar. Arrancamos. Ahí está. Está todo escrachado. ¿Y con qué mosca recomiendan empezar acá? Tengo naranja, ya ahora la buscamos. Sentí. ¡Oh! Impresionante. Ese estuvo bueno. Ah, se me enganchó casi, ¿no? El volante de mierda, ¿eh? Que no me vaya a picar justo, dijo, sola cuando va bajando, así. Tengo todo fríamente calculado. Me pasó cerquita. Acá ves una perca acá. El agua está calentita, así que no sé cómo nos va a ir con las truchas. Estamos en el lago Piedra del Águila. Ahora pescando de badeo. Recién hicimos unos tiros desde la lancha. Sin ninguna novedad, solamente vimos atravesar un par de truchas. La transparencia y la profundidad del agua acá. Realmente ahí baja pique. Un lugar para decir. Bueno, allá está. Nano. El nano agarró una linda arcoíris. Esperemos que la pueda agarrar. Estoy lejos para ir. Y allá atrás agarró otra. Sé que es una playita, hay que ir para allá. Cabezazo, ¿qué da? Allá se mostró, linda, che. La linda arcoiris.
Ahí va. Y se fue. Le sacamos una truchita al lado. Estamos en pleno febrero, hacen 30 grados. El agua está hermosamente tibia, así que no podemos pedir más. Estamos trabajando con un rol porque, mirá, la barda que tenemos atrás. Así que allá va el rol, allá va la mosca y esperemos que hunda. Caminé hasta la sombra de allá de la punta y volví en el mismo lugar de recién. Capturamos otra truchita. Bien plateadita, qué lindo. Cada vez más grande, ¿eh? Era la misma. No te olvides que... Mira cómo brilla. Vamos afuera. Rápido. Está muy incómodo acá. Sí, está más grandecita, ¿eh? Che, no la puedo agarrar de la cola. Porque no tiene cola, mirá. Bueno, cortita. Ahí se va. Mirá qué linda. Qué linda trucha. ¡Gracias a Dios! Bueno, esta vez la vi venir. Cada vez más grande. Hermosísima, hermosísima. Me voy a ir a la playita de arena. Ah, recién me había arrimado a ti. Siguió la mosca. Epa. Y no la clavé. Y ahora sí. De la misma manera, vino atrás. Siguió, le volví a tirar al mismo lugar y estaba. Vamos para allá. Aquí. Mira qué hermosa. Con gracias a Dios previo, ¿no? Mira. Bueno, colita cortita, son de acá del criadero. No quiero que sus ojos toquen la arena para no lastimar sus ojos. Tengan cuidado cuando capturan. Mirá. Mirá lo que es esta gordura. Mirá lo que es esta trucha. ¡Gracias Dios! La arena. ¡Ay Dios, qué contento que estoy! ¡Vamos! ¿Qué más? Esta parece ser grandecita. ¡Qué lindo! Y peleador. ¡Ay no! ¡Se soltó la gran 7! Bueno, bien. Tuvimos un pique fallido que lo vieron recién. O sea, una pieza que se soltó y después dos piques seguidos sin clavar. Así que vamos a ver si podemos grabar un pique en vivo. Estamos trabajando, como dijimos recién, con un rolcito. Tenemos viento innombrable. Ya lo dije. Desde la derecha que nos
y impide, además de lanzar por él, toda esta cantidad de piedras que tenemos a nuestra espalda. Así que bueno, nos estamos arreglando de lanzar así, y que hasta ahora va muy bien. Tres capturas, una suelta y dos piques más. Ahí va. Estamos trabajando con una línea de hundimiento un fast 3. Estamos con una Willy Bagger lastrada con una bigeada en verde oliva, la misma que usamos en el Marimenú. Este es el lago de Piedra del Águila. Vinimos con César y con Nano. Estuvimos navegando y que tenemos una linda caída, un lindo beril como para probar. Hasta recién estaba muy planchado el lago, ahora está apenas movidito. El pronóstico dijo que iba a ser así, esperemos que nos permita regresar tranquilos al campamento. Estamos ahí en el paraje denominado Zaina Yegua. Bueno, ahí César tuvo su pique, un arco mediano. Ahí lo está peleando. No quiere que vaya hasta allá, así que bueno, le ofrecí. ¡Ay, la pesqué ahí! Al lado de la playa, una que pasaba hace 5 minutos por acá abajo. ¡Es grande! ¡Ah, vamos! Mira. Ahí está. ¡Vamos! No, mira, si no se suelta la muera a pelear a la arena. Aquí bien, queda bien, mirá la boca blanca, hermosa. Che, la cola más grande, ¿eh? Vamos a la arena. Despacito. Uy. La piedra sin peligro. Acá estamos en la arenita. Vení, mi amor. Qué lindo. Mirá. Uy, te rendí en esta arena. Gorda. Colita cortita igual. No quiero. Recién dejé el reel en la arena. Y se me llenó de. Y tampoco quiero que toque los ojos la arena de la trucha, porque lastima, ¿viste? Ay, me mojé el pantalón. Mira. Sí, mira la aletita. Es una aletita. No está comida, no le creció. Mira lo que es esta trucha. Mi amor, una hembra. La alegría del pescador neuquino, mira. Al agua. Me estoy hundiendo. Arena movediza. Increíble. Bueno. Gracias a Dios. Che. GoPro para bueno, video. Después de 4 truchitas, acá César, una. Y Nano, ¿cuánto agarraste? Y 2 de Nano. Nos estamos retirando para el campamento, a ver si hacemos un asadito. Tenemos media horita de navegación. Precioso lugar. Hemos llegado a la bahía. Mirá qué lindo. Planchadísimo. La misma escalera lo levanta. Oh. Esta es la que. Tuki, 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 tuki. ¡Oh! ¿Para qué traje la colchoneta? Nah. No se ve nada. Opa, está hermoso. Bien, 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 bien.
acá estamos en el campamento. Tomamos una mini picada. Bueno, la carne ya se está preparando para ir a llevarla. Y acá estamos en el buffet de acá de Salina Yegua. Espectacular. Tienen de todo. Ahora sí. Ahí llegó la carne, mira. Oh, qué bueno que está. A comer. Estamos acá en el paraje Salina Yegua. Vinimos con César de Excursiones de Pesca Neuquén. Mucha amabilidad de él, me invitó a pescar. Salimos en su bote. Recién vimos todo, toda la experiencia de pesca. Agarramos 4 truchas. Ahora ya es el domingo, descansamos bien, comimos un asadito. Yo descansé acá arriba en la carpa. Así que agradecerle públicamente a César que me invitó. Y si ustedes quieren contactarse con él, ningún problema, me avisan, porque también está empezando con todo esto de la pesca y de hacer excursiones. Saludos y espero que les guste el video. Este es el lugar.